El Valencia, con, bueno, con el 0-1 firmabais hoy vuestra mejor racha. No sé cómo analizas el partido de hoy después de, de que la vez ha dado de la vuelta al resultado. Bueno, la verdad que ha sido un partido, un partido igualado, donde quizá nosotros nos ha faltado un poco de profundidad, pero bueno, hemos tenido el partido siempre controlado dentro de, de la igualdad. Y al final, pues bueno, eh, después, de, de, después de alguna acción aislada, como es el primer gol de un balón de un rechace, pues bueno. Han definido bien y, y, a, y a última hora, pues bueno, el equipo. Nosotros no hemos tenido la posición del balón que, que hemos tenido durante el partido para, para defender mejor con el balón y, y bueno, pues al final el, el, nos han ganado, ¿no? Es una pena porque teníamos mucha ilusión, porque nos hemos puesto por delante el marcador, pero bueno, repito, creo que el equipo, además del control, pues a, le ha faltado un poco de, de, un poco de profundidad para llegar más, más tener más presencia, más presencia en la área contraria. Pero bueno, sabemos la dificultad del partido, también sabíamos que bueno, pues que hemos jugado competidos hace 72 horas y que al final pues bueno, también quizá ese aspecto pues ha ha influido un poco, pero bueno, ahora ya está hemos perdido, estamos disgustados, pero el martes tenemos otro partido y hay que levantarse. Dijo Mauricio Pellegrino que ahora mismo vuestras claves son quizá el, quizá el buen rendimiento, la, la estabilidad. Hoy sí que se os ha visto en la primera parte más conservadores, en la segunda un poquito más valientes. No sé cómo definen tú las claves y si estás de acuerdo con esa descripción. Bueno, yo creo que el partido ha estado, está bastante igualado. Nosotros hemos tenido en algunas fases del mismo el control. Sin llegar demasiado al área, pero sigue el control. Y sí que se ha visto que en cualquier momento podíamos, podíamos llegar, porque teníamos la pelota en el centro del campo eh, y nos ha faltado quizá un poco de profundidad. Pero teniendo la posición del balón, pues siempre pueden llegar las ocasiones. Eh, bueno, pues lo que está claro que dentro de la igualdad, pues nosotros al final nos ha faltado un poquito mantener ese, ese control. Y, y bueno, pues el todo el fútbol, al final acciones aisladas, te. te marca y en este caso en una acción de un rechace nuestro de nuestra defensa pues iba y ha cogido la pelota y ha definido bien desde fuera del área. Esto es así, el que acierta se lleva el premio. Tras el Madrid, eh, pues decíais que la, la confianza se había, se había ganado, que era una victoria muy importante. ¿Seguimos con esa confianza o esto, o esto va a hacer un poco de daño en el vestuario? Bueno, vamos a ver. El equipo, siempre que, que pierdes, pues bueno, y sobre todo con la ilusión que veníamos después de dos victorias, pues no, no, es, no, es nada, no es nada bueno, pero lógicamente también ya sabíamos la dificultad que entrañaba este partido y el que vamos a tener el martes. Por lo tanto, la realidad es la que es. Tampoco nos podemos engañar a nosotros, a nosotros mismos. O sea, competimos bien estos dos últimos partidos, lo y ganamos. El de hoy, pues eh, al final lo hemos perdido. Pues, bueno, toca levantarse y seguir adelante, queda mucho. El martes os enfrentáis a Leganés, un equipo muy necesitado y además sin Orellana, ¿cómo, cómo ves el, el partido del martes? Bueno, pues lo veo difícil porque Leganés es un equipo que defensivamente trabaja muy bien, porque está muy necesitado, igual que nosotros. Tenemos la baja de Orellana, bueno, pues es un hándicap también grande porque en la zona de ataque también perdimos a Nani la semana pasada por lesión. Por lo tanto, pues bueno, vamos a ver cómo ha acabado la gente y preparar el partido con los mejores argumentos que tenemos. Y la última ya tras el, este pequeño bache hoy que se le dice a un, a un eh, vestuario que ha pasado por todo lo que ha pasado esta temporada y que tiene que seguir con la cabeza alta como el pasado miércoles. Bueno, tenemos que seguir el mismo el mismo discurso. Al final, eh, a base de trabajo y sacrificio es como cuando llegan, llegan los. consigue los objetivos. Eh, bueno, hemos visto esta temporada que. que bueno, hemos pasado por diferentes fases y, y ahora, bueno, hemos visto la buena, dos partidos seguidos ganando, hoy hemos competido, pues bueno, faltar por por detalles, pues no nos hemos llevado algo y, y es una decepción, pero también es una realidad que nos toca levantarnos y que quedan todavía 14 partidos y el, prácticamente ya el martes ya tenemos ahí otro otro partido importante en nuestra casa que es muy muy importante sacar adelante. Muchas gracias. Muy bien, vale.